Yo creo que sí, yo creo que las probabilidades de que se baje los pantalones Sánchez una vez más están ahí, no creo que tenga ningún problema en hacerlo Sánchez, como ya se ha notado y se ha visto que lo ha hecho otra serie de veces. Yo prefiero usar ya el punto irónico de Jesús Ángel, porque si yo fuera Puigdemont pediría que me nombrasen, no sé, papa o alguna cosa de estas, ¿no? O cardenal emérito, en fin, y que me pontifiquen, porque ya es lo que le falta, ¿no? Cuando un tarado como estos, que ya es un tonto a las tres, piensa que... Pero lo piensa porque lo ha logrado, chantajeando a España, ha logrado tener todo lo que quiere, ¿qué es lo que le va a parar? ¿Qué es lo que le va a parar? Si Sánchez le va a votar, si es que Sánchez le va a decir que sí. Es mucho menos que él sea presidente. Entonces, de la Generalidad, es mucho menos grave... que la amnistía, y Sánchez le ha aprobado la amnistía. Le ha aprobado la amnistía, sin que le apoye, sin que le apoye, es algo fácil. Yo lo que creo es, ¿dónde está el límite? ¿En que le apoye? No, que le apoye, dalo por hecho, Jesús Ángel. O sea, quiero decir, no va a tardar ni 10 minutos. Aquí hay un problema, bueno, hay dos. Primero, vamos a ver cómo se presenta él aquí físicamente. O sea, quiero decir, necesitas un DNI. Cuando te presenten el DNI, en Europa me consta que hay gente, y no son ni del PP ni del PSOE, que van a pedir que ese señor se le encarcele. Entonces, porque esto, la ley es la ley. Al final, la ley es la ley. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay algo peor. Hay algo peor, que es la independencia. Que quieren hacer un referéndum de independencia. ¿Llegará Sánchez hasta ahí? Probablemente sí, porque como no tiene principios, pero desde luego no es lo que quiere la mayoría de los catalanes y, por supuesto, la mayoría de los españoles.